Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Manuel y quería pedir una canción para mi abuelita. ¿Cómo se llama, Manuel, tu abuelita? Se llama Rosa González. ¿Y qué le vas a decir a Rosita González? Pues yo los quiero felicitar a ustedes por el gran trabajo que hacen. Ah, gracias. Pues felicidades. Muy bien. Y a Rosita, con tu amor, con tu cariño. Pues yo le quiero pedir una canción que se llama Caminos de Guanajuato. Ah, muy bien. Yo creí que le ibas a dedicar unas palabras. ¿Qué edad tienes? 12 años. Ah, dedícale unas palabras a tu abuelita, a ver. Pues le quiero decir que la quiero mucho y que la amo con todo mi corazón. Gracias, Manuel. Buenos días. Sí, buenos días. A tus órdenes, ¿cómo de que no? Ahora que ya les ordenó Manuel que cantaran. Para Rosa, Caín y Abel. ¿A dónde? Hasta Guanajuato. No pasen por Salamanca. ¿Por qué? No vale nada la vida. No me caí. La vida no vale nada. Señor. Comienza siempre llorando. Y así llorando se acaba.
Ya mencionamos aquí algunos de los lugares. Y el Uriangato se tardó en decir de atractivos. Dijo. Pero fíjate que. A ver, ahora sí me. Yo quisiera que sacaran una población de Guanajuato y que se la llevaran lejos, lejos. Uriangato. No, no. Ah. Buenos días, Radio Centro. No, hay, esa tiene desprestigio. ¿Cómo se llama? Pero hay otra peor. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Bueno. ¿Por qué peor? ¿Cómo se llama? Por las poquianchis. Hubo una época en que México fue señalado en el mapa mundial por ese descubrimiento. Y creo que se llama, ¿qué? San Felipe Torres Mocha, San Luis de la Paz, ¿cómo se llama? ¿No es Pénjamo? No. No, ¿qué Pénjamo? ¿Qué te pasa, Uriangato? Te digo que ni pareces Guanajuato. Cuando apareció ese negocio tan turbio, fue una vergüenza internacional. Pero tuvieron negocios en varios lugares de Guanajuato. Sí, pero porque estaban en conexión, se intercambiaban las chamacas. Tenían una. Porque ese es el atractivo en un pueblo pequeño. Gritaban, bueno, yo los oía a mis mayores. Ya hay nuevas. Sí, sí, pues ahí iban, ¿no? Todos a ver las nuevas. Pues no más es que las refrescaban, las intercambiaban con otros puntos. ¿Cómo se llaman ustedes? Pues es un asunto muy tenebroso. Fue llevado a la pantalla, fue llevado a la novelística mexicana. Las Muertas, o cómo se llamaba aquella obra novelada. ¿De dónde? Sí. Y una película que hace la reseña también. Pero yo no sé si sea la peor población de Guanajuato. ¿Cómo? No es la peor población de Guanajuato, no lo sé. Ahora, ahora hay más. ¿Por de todo eso que tú dices? Ahora está peor. Pues mucho, sí. Mucho. Se acentuó la delincuencia, los crímenes. Y las razones son la droga. Porque aunque no lo parezca, Guanajuato, cuando se hizo el Cervantino, se volvió también famoso a nivel mundial. Claro. Era una cosa que se hablaba en Rusia del Cervantino. A nivel cultural. Lo volvió muy importante, nada más que se desvió y en algún momento fue la cantina más importante del Bajío. 72 años tiene Ermelinda Muciño Olvera de la Álvaro Obregón. El lugar de donde gracias, eran las poquianchis era de San Felipe del Rincón. María de los Ángeles San, Moreno. Creo que no es Felipe. No, San Francisco. San Francisco del Rincón. María de los Ángeles Moreno Pérez, de 62 años, en Tlalnepantla. El lugar de las poquianchis era San Ángel, perteneciente al municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Las Muertas, una novela del guanajuatense Jorge Ibargüengoitia Antillón, publicada en 1977. Novelada, pero narra el hecho que ocurrió. Hermanas proxenetas que se dedican al tráfico de mujeres. María de Jesús y Delfina González Valenzuela, apodadas desde que ejercían su labor como las poquianchis. Eran tres en realidad, falta una ahí, pero que se casó y se fue, se separó del grupo. Y luego, aparte de este escrito, Serafina. Esa. ¿Es a la que tú te refieres? Sí, es que eran tres originalmente. Y era un negocio familiar. Pero acá también está la película con Malena Doria, Leonor Yausaz, Ana Ofelia Murguía, Diana Bracho, Tina Romero, María Rojo, Manuel Ojeda, Gonzalo Vega,
Patricia Reyes Espíndola, Salvador Sánchez, Pilar Pellicer, Enrique Lucero, Arturo Beristain, Jorge Martínez de Hoyos, Gina Moret. Todos estos son actores que intervienen en la película Las Poquianchis, que se filmó en 1976 bajo la dirección de Felipe Casals, y que en ese pueblo de Guanajuato en los años 50, esas hermanas conocidas como Poquianchis mantenían una red de prostitución apoyadas por las autoridades, tanto municipales como estatales. Pero después se descubrió todo a el llegar el año 1964 y se hizo célebre el caso y el lugar mundialmente. En la colonia La Pastora, en la Gustavo Amadero, Julián Pérez Hernández, de 59 años. Señor Martínez, soy de San Felipe Torres Mocha, y los Poquianchis son de San Francisco de Rincón. Poquianchis. No, pero otra vez. ¿Cómo, cómo? Y las Poquianchis. Ah, sí. Son de San Francisco del Rincón. Son dos lugares que se parecen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es? No. Él es de San Felipe Torres Mocha, y los Poquianchis y las Poquianchis son de San Francisco del Rincón. Me dan ganas de mandarte con las Poquianchis. Para que aprendan la designación que les pusieron. Y es Torres Mochas.